asambleísta Gastón Galeano. Mi estimado César, creo que no me escuchaste bien. Yo me refería a que cada circuito debe tener a un grupo especializado para que capacite a todas las instituciones, porque los maestros no todos son expertos para atender este tipo de situaciones. Yo sí trabajé la ley de educación general, pero ¿de qué sirve que haya un profesor que sea experto en matemáticas, pero no tiene la más mínima idea de cómo poder darle clase a un sordo mudo o a una persona con problemas visuales? Entonces, a eso me refería, de que haya personas que especializadas en cada circuito para que puedan asesorar a todo ese circuito para tener las herramientas necesarias para poder trabajar con estos niños especiales dentro del aula de clase en todas las instituciones. Gracias, presidente.